La constante preocupación de orientar a las nuevas generaciones de estudiantes que durante su formación se encontraban en el momento de elegir un bachillerato o una carrera, el Centro de Psicología y Psicometría, bajo la dirección de la psicóloga Aurora Pineda García, impulsaba programas de conferencias de información profesional como el ciclo Ya Decidiste, que se realizaba en cada una de las escuelas preparatorias de la Universidad Michoacana de manera itinerante, sorteando una serie de problemas que dificultaban su realización. Fue en el año de 1992 cuando la psicóloga Aurora Pineda García presentó al entonces rector, licenciado Daniel Trujillo Mesina, un proyecto denominado Exporienta, con la finalidad de, en un solo espacio físico, mostrar la oferta educativa de la Universidad Michoacana, información que se presentaría de una forma clara, precisa y completa, posibilitando la interacción con los diferentes profesionistas de las diversas áreas educativas. Y fue así que en las instalaciones del Planetario de Morelia se realizó con gran aceptación la primera edición de la Exporienta Universitaria. Después se trasladaría a los desaparecidos salones de Hacienda Las Américas, así como a las instalaciones del Centro de Convenciones, y actualmente se sigue realizando en diferentes espacios de Ciudad Universitaria. El compromiso y pasión por este exitoso programa, que ha dado respuesta a una necesidad sentida por la juventud, permanece gracias a los directores que han dado continuidad a la Exporienta, imprimiendo cada uno su sello personal. Doctor Raúl García, doctora Benigna Tenorio, licenciada Alejandra Lozano, doctora Erika Cervantes, doctor Víctor Buelna y actualmente la doctora Fabiola González Betanzos. En los primeros años, se consideró pertinente abrir la Exporienta a otras instituciones públicas y privadas que enriquecerían la oferta educativa, condición que permanece en la actualidad, consolidando a la Universidad Michoacana como la anfitriona que año con año da la bienvenida a miles de visitantes de nuestro estado y entidades vecinas, logrando en cada edición nuevos récords de asistencia. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Los Nicolaitas. Es una bella primavera y con esto queremos iniciar con carácter universitario Los Nicolaitas. Este programa lo vamos a dedicar a la Expo Orienta 2018, que llenó los pasillos de Ciudad Universitaria de jóvenes provenientes del bachillerato, tanto de la ciudad como de localidades cercanas aquí a Morelia. Esto es con el fin de conocer la oferta educativa de la Casa Hidalgo y demás instituciones de educación superior. La Plaza de Arte y Cultura fue el escenario para inaugurar esta edición número 26. Ya estamos en la Exporienta número 26, dedicada a los nodos y a las unidades profesionales con el tema Vive la vocación al 100. Vayamos con los detalles. Vive tu vocación al 100 fue el tema para la edición número 26 de la Exporienta 2018, que año con año ha reunido a jóvenes de nivel medio superior de la ciudad con la finalidad de mostrarle la oferta educativa de la Casa de Hidalgo y abre el espacio también a otras instituciones de enseñanza. Durante su intervención, el rector Medardo Serna González hizo énfasis que los niveles de violencia están relacionados con el nivel de educación, porque un bajo nivel educativo genera ignorancia. Y la educación es el camino que nos va a sacar adelante como sociedad, así lo dijo. Entre mayor es la cobertura de educación superior, mayor es también el nivel de calidad de vida de la población. Hay estudios en todo el mundo que muestran esa perfecta correlación. Mayor calidad de vida, mejores oportunidades, mayor seguridad,
mejores condiciones de vida necesariamente están asociadas a una mayor cobertura de educación superior. Ante la baja cobertura de educación superior que hay en Michoacán, añadió Serna González, es importante acercar este tipo de información para que los jóvenes se interesen cada vez más, por lo que en un esfuerzo por mejorar la cobertura educativa se ha formado un círculo virtuoso con otras instituciones de educación pública y privadas presentes también en la Exporienta. La coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria y Formación Docente y además organizadora de la Exporienta 2018, Fabiola González Betanzos, consideró que tanto la Casa de Hidalgo como el gobierno estatal reconocen la importancia de una sociedad educada, de ahí la necesidad de lograr que cada vez más jóvenes tengan acceso a una educación superior. Y les dijo que el elegir una carrera es una de las tomas de decisión más importantes de su vida. Sobre todo, quiero decirles a los chicos y a las chicas de preparatoria que estamos muy felices de que ustedes estén aquí, porque la Exporienta es por y para ustedes. En poco tiempo van a tomar una decisión importante y nosotros estamos aquí para ayudarles. Este año la Exporienta Universitaria lleva por nombre Vive tu vocación al 100. La palabra vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado interno, porque la vocación es algo que se siente desde dentro. Durante 3 días, los pasillos de Ciudad Universitaria, los jóvenes visitaron los stands para conocer las carreras, incluidas las de reciente creación, así como los nodos de educación a distancia, con lo que actualmente se tiene presencia en 22 municipios del estado. Recordemos que en breve la Exporienta se realizará en otros municipios para acercar a la Casa de Hidalgo y su oferta académica. Por su parte, el rector Nicolaita Medardo Serna habló para este programa sobre los espacios en los 3 niveles de educación media, superior y superior. Además, nos dice que los nodos recién instalados ya están contemplados en la nueva convocatoria. En esta ocasión estamos ofreciendo 12.190 lugares para licenciatura, más casi 6.000 para el bachillerato Nicolaita. No estamos contando el posgrado, pero en el posgrado tenemos también casi 1.000 nuevos espacios para estudiantes que aspiren a ingresar a maestrías, doctorados y especialidades de la Universidad Michoacana. Vamos a tener presencia también en más municipios michoacanos a través de nodos de educación a distancia. Hay que recordarles a nuestros amigos de Tuxpan, de Puruándiro y de Zaguayo que ya en la siguiente, en la presente convocatoria están contemplados esos nuevos nodos de educación a distancia. Allí vamos a iniciar con las carreras de informática, administración, contaduría y derecho a partir de septiembre de este año. Ha sido un júbilo toda esta Exporienta, ver llenos los pasillos de estudiantes y los que aspiran a ingresar a las filas universitarias. Vamos a una pausa, continuamos con la Exporienta. Desde hace 26 años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realiza el máximo escaparate académico dirigido a jóvenes que están próximos a egresar del bachillerato, llamado Exporienta Universitaria. A su vez, el director de control escolar, Damián Arévalo Orozco, en entrevista, precisó que la recién abierta convocatoria es el único medio para ingresar a la universidad y que no se dejen engañar, por favor. Este es el único medio, el que nos precisa el licenciado Damián Orozco Arévalo.
Universidad Michoacana cuenta con 17,787 espacios para sus niveles de bachillerato, técnico y licenciatura para el ciclo escolar 2018-2019. Ello de acuerdo con la convocatoria aprobada por el Consejo Universitario y que será la única vía para tener acceso a los programas académicos de la Casa de Hidalgo. En sesión del máximo órgano de gobierno, Nicolaita, se acordó que a partir del 20 de marzo y hasta el 17 de mayo estará vigente el periodo de registro para los interesados en ingresar a las 7 preparatorias, a las escuelas de nivel técnico y las facultades, donde se ofertan los más de 40 programas de licenciatura, incluyendo unidades profesionales y nodos de educación a distancia. Se estableció que la aplicación de los respectivos exámenes de admisión se realizará de acuerdo a una programación específica por áreas del conocimiento. De acuerdo al programa de la convocatoria, la publicación de resultados se hará a partir del 29 de junio. Al respecto, el rector de esta casa de estudios, Medardo Serna González, reiteró que el cumplimiento a todos y cada uno de los puntos de la convocatoria es la única vía de acceso a la Universidad Michoacana, por lo que conminó a los aspirantes y sus familias a estar atentos a la publicación que a través de la página electrónica oficial de la máxima casa de estudios de Michoacán, www.umich.mx, y sus redes sociales se hará para conocer los detalles del proceso de ingreso. Todo es en línea, deben entrar al portal de la universidad y ahí los direcciona a donde está la convocatoria. No hay otro medio, no hay otra vía, ni otras personas que se puedan prestar a ello, como ha sucedido. Les encargamos que sea todo a través del portal de la universidad. Pues nada más que estén muy, muy al pendiente, que no dejen pasar las fechas, que elijan la carrera de acuerdo a su perfil, a su bachillerato. Muy importante, no hay devoluciones. Los pagos que se realizan los tienen que hacer con ese entendido, no hay devolución. Importante también que pueden hacer el doble registro con un solo pago, es decir, pagarlo de una ficha y poder tener dos. Ya lo escucharon, no se deje sorprender, no tiene que dar dinero para ingresar a las filas universitarias. Por su parte, el secretario académico Jaime Espino Valencia nos indicó el número de nodos a distancia con los que cuenta ya la Universidad Michoacana, a fin de llevar esto a cada municipio. Pues en los tres últimos años se han generado 8 nuevos nodos de educación a distancia, sumados ya a los que teníamos. Tenemos 16 activos ahorita que ya están vigentes en la convocatoria de ingreso. Y la intención es ofertar programas educativos, entre ellos Derecho, Informática Administrativa, Contaduría, Administración, cuya intención también es incrementar la cobertura de aquellos jóvenes que a lo mejor no pueden desplazarse a donde ofertamos estos programas de manera presencial. Y están distribuidos en algunos municipios al interior del estado, de manera estratégica, de tal manera que en algunos municipios donde está radicado un nodo, esté rodeado de algunos municipios más, que le permita también el tránsito a los jóvenes que por alguna otra situación no pueden presentarse, insisto, de manera presencial. Exporienta es una exhibición de lo que ofertan las diferentes licenciaturas con las que cuenta la máxima casa de estudios de la entidad y otras instituciones privadas del estado. Este tradicional evento representa un espacio común de las instituciones de educación superior de Michoacán para dar a conocer su oferta educativa de licenciatura y posgrado, el cual contribuye al impulso de la educación superior como uno de los mejores medios del progreso individual y colectivo. Refugio Rodríguez Velázquez, coordinador del Bachillerato Nicolaita, nos habla sobre las bondades que tiene el plan de estudios de bachillerato, el cual está basado en el conocimiento general y es propicio para su madurez en un ambiente libre. El Bachillerato Nicolaita fundamentalmente está generado para tener un conocimiento universal y hacerlos que maduren en un ambiente protegido, cercano a la ley, sin dogmas, sin cuestiones de religión o alguna otra versión que les impida tomar decisiones apoyadas fuera de la razón, ¿sí? Entonces sí, muy importante que estén en un primer momento bajo esa cuestión de estudio, ¿no? A ese nivel de estudio es de hecho fundamental para ellos mismos que obtengan su madurez en un espacio como este. Tenemos 7 dependencias en la universidad, que son las preparatorias, 2 en Uruapan y 5 en Morelia. Y tenemos básicamente una
una oferta de 5,177 espacios para recibir a los jóvenes que deseen entrar en este ciclo. En Exporienta se ofrecen más de 40 programas académicos debidamente acreditados y también de nivel de posgrado. Sigue siendo prioritario orientar a los jóvenes y con ello potencializar su talento y se evita la pérdida de tiempo con una elección profesional errónea. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos al programa de la Universidad Michoacana. Mi nombre es Juan Camilo Salamanca, actualmente estudio Ingeniería Civil, vengo del país Colombia, pues de la ciudad de Bogotá, ¿no? Actualmente pues estoy estudiando en Bogotá, pero vengo de un lugar que se llama San Agustín Huila. Bueno, para comentarles sobre mi experiencia, bueno, la experiencia que he tenido en esta etapa del intercambio ha sido como uno de los propósitos que me he propuesto desde que pues ingresé a la universidad, ¿no? Entonces, hacer el intercambio es como ganarle tiempo al tiempo, se podría decir. Es una experiencia gratificante, es algo que como persona, como un profesional, pues me va como a dar un plus, ¿no? En la sociedad y pues frente a mis compañeros que cursan pues como tal la misma carrera. La experiencia en México ha sido realmente muy bonita, ha sido un país que desde muy temprana edad, o bueno, pues según lo que tengo de conocimiento, he querido pues como visitar y conocer. Entonces realmente sí tenía como propuesto en algún momento o en alguna etapa de mi vida conocer México. Y pues se presentó la ocasión, entonces no la iba a desaprovechar. Ingresar a la Universidad pues, Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, realmente pues agradecer que me hayan aceptado como estudiante y pues la experiencia que me ha brindado ha sido, como anteriormente había dicho, pues muy grande, ¿no? He tenido profesores pues de un nivel bastante alto que como profesional o como en el estado en el que estoy como estudiante pues me han llenado de mucha sabiduría. Y bueno, pues quiero expresarle a las demás personas que hagan algo como esto, o sea, hagan un intercambio. O sea, no se limiten solo a que, bueno, voy a estudiar mi carrera, salgo y ya. Y de ahí pues voy a intentar salir del país o no. Entonces, háganlo ahora que están en la universidad o como que piénselo antes de ingresar a la universidad, porque uno como estudiante realmente es donde se le brindan las oportunidades. Entonces que como que le metan ganas, se podría decir, que se centren en lo que quieren y pues que hagan algo como esto, que realmente es algo que los va a llenar nuevamente como profesionales y como personas. Pues soy Juan Camilo Salamanca, vengo de la ciudad de Bogotá, del país Colombia. Estudio Ingeniería Civil y soy orgullosamente nicolaita.
Estamos ya en esta Exporienta número 26, como hemos iniciado este programa. Nos dimos a la tarea de platicar con los coordinadores de los stand y ellos nos hablan sobre el impacto que tiene la Exporienta para aclarar dudas de los jóvenes. Es una muy buena experiencia, ya que pues obviamente cada stand cuenta con diversas actividades o puede como dar como más claridad de lo que se oferta en cada licenciatura. Entonces yo creo que sí es como muy buena oportunidad como para poder venir y poder ver la oferta educativa que cuenta la Universidad Michoacana. La Exporienta sirve muchísimo para que ellos puedan obtener esa información que les pueda servir y definirse por una de las carreras que ofrece la Universidad Michoacana. En este caso, la tira curricular de cada una de las carreras pues sirve mucho para que ellos puedan despejar ese tipo de dudas. Que los alumnos conozcan sobre nuestra carrera y que se interesen por lo que hacemos. La Facultad de Psicología siempre ha tenido una característica que tiene mucha oferta. Entonces, realmente nuestro segundo objetivo, que es la otra parte que te quiero comentar, es muy importante también porque nos ayuda para resolver mitos, para que orientar a los chicos con respecto a la carrera, porque muchas veces tienen ideas equivocadas sobre ella. Se cumple con un objetivo primordial, que es el de la orientación para una correcta elección de su carrera. Todavía a nivel de bachillerato, a pesar de que tienen materias de orientación vocacional, todavía al tercer grado de bachillerato todavía el alumno tiene dudas acerca del quehacer de las diferentes licenciaturas. Entonces es un escenario propicio para aclarar esas dudas. Bueno, sí es importante porque la mayoría de las veces que vienen los alumnos que están por egresar tienen mucha inquietud sobre cómo es el plan de estudios, es la principal inquietud. Pocos preguntan sobre qué es lo que se puede ejercer una vez egresado, la mayoría es como el plan de estudios y pues información que les damos y a veces que sí sirve bastante como que sepan cómo se evalúan en la carrera para poder ser ingeniero civil. Entonces esta parte que hace la universidad pues es muy importante, ya que permite realmente sacar dudas de a los alumnos que pretenden salir de la prepa, que van a salir de la prepa. Y son los estudiantes que nos hablan sobre la Expo y sus expectativas. Nos van a orientar sobre las carreras que hay aquí en todo Morelia, que bueno, yo pienso que hay muchas opciones en las que nos podemos basar y pues aquí nos van a orientar prácticamente. Pues yo espero llevarme una gran enseñanza y que en realidad tenga claro cuáles son las carreras que puedo yo aquí estudiar. O sea, no es tan fácil como se piensa, o sea, son varias dudas sobre materias, carreras, diferentes opciones que tienes, o sea, y planeo resolver todas esas dudas. Veo las diferentes carreras que hay y pues, a como me han dicho, pues, ya así mismo me decido más y... Con esto ponemos punto final. Qué bueno que nos acompañaron en esta Exporienta. Es el mejor lugar para decidir qué estudiar y además tomar la carrera y el rumbo correcto de la vida de todos los jóvenes. Muchas gracias. Nos despedimos a nombre de todo este gran equipo de TV Nicolaita. Lo esperamos en las próximas semanas y en los próximos programas. Yo soy Yareri Sánchez. Muchísimas gracias.